surgió por muchos mensajes que me han llegado por mamá preguntándome precios. Sé que está difícil la situación para todos y bueno, yo por lo general hago descuento cuando vienen mamá o papá con más de dos niños. Y propuse, tiré un estado y lo puse en el Facebook mío de esta semana para que inicio de la escuela, que iba a estar cortando gratis. Y bueno, surgió de que empezó a venir muchas mamás, muchos papás con niños. Y bueno, es la idea de que todos los chicos arranquen la escuela con un corte lindo y que vayan lo más prolijo posible a la escuela. En el barrio, casualmente, muchos que cobran asignación o plan o algo de eso se le había caído y me han venido a preguntar si les cortaba gratis, inclusive yo no tengo problema, siempre lo hice y ahora es como que se potenció más con esto que tiré. Y bueno, sé que la situación está difícil para muchos, el corte de pelo actualmente creo que en unas barberías están cobrando hasta 4.000 pesos y más también. Yo estoy cobrando 2.500 pesos y bueno, hago un precio cuando vienen, como dije, ¿no?, con más de dos niños y creo que ayuda a todo el bolsillo. Hoy en una situación muy complicada y bueno, esa también es la idea, ¿no?, de ayudar y ser solidario en estas situaciones que estamos viviendo. Bien, ¿alguna edad particular en la que estás trabajando ahora? Y bueno, tiré hasta 12 años. Digo hasta 12 años porque creo que de ahí para adelante los chicos optan otro tipo de corte o te piden otras cosas o son más adolescentes y quieren otro tipo de corte y lleva otro tiempo. Y también sé que hay muchos barberos que le esquivan a los chicos porque el tiempo, hay que dedicarle un chico que vienen de mamás que vienen con bebés y bueno, hay que dedicarle tiempo para cortar y es también una idea de ganar clientes, cortar a los niños, porque sé que todo repercute en eso. Bueno, la verdad que es una gran propuesta la que tirás y además de los cortes gratuitos, ofreces un precio que es económico también para las grandes familias. Hablabas de un corte a 2.500. Sí, 2.500 pesos, algo. Hoy están cobrando mucho más, como dije, y son pocos los que hacen descuentos. Y bueno, es la idea también de ayudar a la sociedad. ¿En qué horarios te pueden encontrar? Me pueden encontrar de lunes a sábados, de 10 a 14 y de 18 a 21. Este horario de verano, más adelante voy a hacer otro tipo de horario de corrido.